¡Amigos! Estos de Rainbow Six Siege, madre mía, se piensa que están en Venezuela, por ejemplo. Mirad lo que cuesta esto. ¿Qué coño? Literalmente 4.000 millones de créditos. A la verga, qué ofertón, la verdad. Joder, te digo. Wow, la verdad, vaya bug. Pero bueno, al fin, ya por fin, gente, tenemos el Battle Pass para poder verlo. Vale, vamos a ver qué es lo que contiene. Tiene, ahí lo tenemos. Pero vaya vista más rara que han puesto esta temporada ahora. Vale, tenemos esto, que es el nivel 1 como tal, la verdad, que es el personaje y tal. Bueno, pues vale, vale. Tenemos este Bravo Pack, paquetes Bravo Pack, gratis, casilla, bueno, te ponen las casillas ahora. Vale, tenemos Terra Unida. Vale, vamos a ir primero por el de arriba, ¿vale? Vamos a verlo así. Así, vale, ¿esto qué es? Vale, de momento voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Si no me gusta algo, lo voy a decir perfectamente. Vale, me da un poquito igual, bastante básica. Bueno, muy playero, ¿no? Muy literalmente veneciano. ¿Esto qué son? Un multiplicador de conocimiento de 7 días. Me da un poquito igual. A ver este. Uy, esta está guay, mira, ¿ves? Esta está guay, así que se vaya moviendo esto. Esta está... Uy, mira, sí, movimiento. Ya era hora, ¿eh? Te pusiera más skin de estas 3D, como yo las llamo. O sea, como yo los llamo. Vale, está bien, ¿vale? Una grulla. Esta es del mismo estilo. No, no parece que se mueva nada. Vale, pues ahí no se mueve nada. Vale, tenemos otro Bravo Pack de estos de los nuevos. Esto que con... Croar Viperino. Vale, como si fuera la skin justamente de una rana, ¿no? Así rara. Alas del paraíso, qué guapa esta, ¿no? Uy, este me parece muy guapo, ¿eh? Me recuerda mucho a un Quetzalcoatl, tú. Quetzalcoatl. Y este es para Ivana. Está guapo, fíjate. No le voy a quitar la skin que tiene porque personalmente me gusta mucho, ¿vale? La que tengo con ella. Pero está guay. Vale, de momento está guay. ¿Esto qué es? Amuleto cristalino. No sé qué es, pero está guay. Dosel cerrado. No recuerda una skin que ya está en el juego, pero lo único que han hecho es como mancharla. De momento sin más, ¿eh? Esta es por aquí. Y ahora vamos para atrás, ¿vale? Tenemos esta skin de drone. Bueno, sin más. Una skin joya del océano. Horrible, horrible, horrible. Esto es... Métele más colores, amigo. A ver si te has quedado algún color ahí en la paleta de colores. Conjunto, bueno. Bueno, vale. Vale, pues, ¿esto qué es? Vale, el accesorio de armas. Vale, ok. El casco. Ah, es que, vale, joder, acabo de entender ahora. Después de, ¿cuánto llevo? Después de casi 3 minutitos. O más de 3 minutos, acabo de entender que el pase va de Viper Strike. Acabo de entenderlo ahora, no me enteraba. Vale, por cierto, el trailer que aparece en el Battle Pass lo vimos hace ya unas semanitas, ¿vale? O cosas así. Escama de Jara Jaraka. Pantalla completa no disponible en los fondos de tarjeta. Bueno, vale. Vale, ya hemos visto el de arriba, vamos a ver el de abajo. Este sí que me gusta. Este, no sé, me recuerda mucho a eso, a un Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Me gusta mucho. Vale. Vale, creo que va a ser mejor la de abajo, aunque de momento te digo. Si es por la parte de arriba, cero ganas de ninguno, cero. Este, por ejemplo, sí que está guay. Aunque esto es de romano, ¿no? Por toda la puta cara ahora. ¿O no? No sé. Venga, vamos por el de arriba. Musa du Samba. Bueno, vale. La cara. Mira, ahí la cara. Uy, mira, este sí que me gusta, ¿ves? Está guay. Sí. Mantiene el tema de la calavera, por así decirlo. Los colores estos son. Me gustan mucho los colorines estos, tío. Esta es. Ay, no me deja verlo. Esta es brava, está guay. Bueno, la verdad que si quieres morir el primero, ponte ese. Casco Galea. Efectivamente. Está chulo este, está chulo. No sé qué hace un ruso con un casco romano, pero ok. Vamos, diría que romano. Ojo lo que se ven ahí. Uy, sí. Uy, uy, qué guapa esa que acabo de ver ahí arriba. Espérate. Sí. Han metido un Battle Pass romano. Ololo. Primus Pilus. Primus Pilus. Qué chula, rara, ¿no? Es como una trompeta, ¿no, gente?
Este está guay, me parece muy elegante. Hay un uniforme así de Viper Strike, me gusta, vale, está bien. Esta está guay, esta es para el Leon, este me gusta bastante. Tendré el Leon en la cabeza. ¡Uy, qué guapo está este, máquina! Sí, este me gusta, ¿ves? Este me gusta. Uniforme así de romano. Sí. Vale, este es el arma también de romano. Armamento majestuoso. Horrible. Ah, esa, menos mal que digo, tío. Llegan a desaprovechar esa oportunidad de ponerle un león en la cabeza, tío. No, lo han hecho bien, mira, amigos, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Cacho cabeza tiene, ¿no? A todo esto. Galia Imperial. Esta me gusta. Vale, a ver esta. Vale, simplemente la skin de Viper Strike, sin más, ¿eh? Por esto, para aquellos que no sepan qué es Viper Strike y todo eso, lo tenéis en el canal toda la historia, ¿vale? Se llama la historia de Rainbow Six Siege. Tío, no me deja moverlo. Ahora sí. Me gusta bastante el tema. El tema romano, tío. Me gusta bastante. Aquila Scutum. Vale, descanso del legionario. Se ve ahí un fondo romano. Escolae Palatinae. Esta. Ah, la cabeza un poco decepcionante, la verdad, para mi gusto. No me gusta nada. Esta. La verdad es que no mucho. Nah, no te no, Alpha Packs, créditos. Hostias, pues. Reina del Carnaval. Ya hemos acabado el pase, gente. Vale, nos quedaría. Bueno, esto no lo hemos visto, pero bueno, es el cuerpo. Está guay, está guay. Pero tampoco tiene demasiadas cosas, ¿no? La quitaba también bastante chula. Y la esto de carnaval. Uf. ¿Qué os parece, gente? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Personalmente, se salvan tres cosas contadas para mi gusto, ¿eh? Y divina, las voy a marcar así. ¿Cómo se marca? Marcar. Vale, marco. Obviamente, muchas las pongo por... por hacer el completo, ¿vale? Como tal. A ver, esto lo pongo, pero realmente me da bastante igual. Pero bueno, para que vaya en conjunto. Ah, este no lo he visto. Bueno, básico, pero está bien. Esa no. Mira, de los pocos amuletos que me gustan. Esa no. Este sí. Esto. ¡Oye! Esto no lo he visto. Primus Pilus. Este está guapo así, de repente. Que he visto directamente este. A ver, es que también tengo una cosa. Cosas que me gustaría tener. Claro, es que como gustar, pues esto obviamente yo lo quiero tener. ¿Me lo voy a poner alguna vez? No, pero como es exclusivo lo tendré. Y yo creo que la parte de arriba, cero cosas, ¿eh? A ver, mira. Es que sin más, tío. O sea, le cambia el color y ya, no, no. Esta y ya. Nivel del Battle Pass. Ah, no, coño, ese, menos. Ah, pues, serpiente de origami. Digo, nivel del Battle Pass se llama, ¿en serio? Digo, no le cambié el nombre. Y este. Venga, este, pero no sé, tío. Pero realmente, estas serían las recompensas, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, unas 23 recompensas de 100. De las cuales, de esas 23, perfectamente podría quitar 8. ¿Vale? Porque realmente esta me gusta. De momento, en principio no, no me gusta. Pero para que vaya en conjunto con lo otro, pues guay, ¿sabes? Igual que el tema de esta cabeza tampoco me gusta, pero para que vaya en conjunto. En fin, no lo sé, la verdad. No sé qué opinar. No sé, no sé. Pero bueno, igualmente, lo tenéis al módico precio de apenas desbloquear a este premium. Módico precio de 4.000 millones de créditos, que al cambio es, pues, bueno, pues vamos a poner unos 4.000 millones de dólares, ¿vale? Así, igual euro arriba, euro abajo, dólar arriba, dólar abajo, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner, si queréis, el trailer, que está, no sé dónde, también te digo, aquí.
A ver, esto nunca lo leo. Dice, gracias a su experiencia táctica y el dron disruptor Clutch, Brava puede cambiar... Eso me importa, verga, eso ya lo sé. No, ¿y el tráiler? ¿Cómo puedo ver el tráiler? Historia. Aquí, esto es lo que yo diría. Sangre derramada. No hay otra manera de decirlo. Deimos ha superado a Viper Strike. Esto me gusta porque esto es parte de historia. Me ha superado a mí. No creo que nadie de nuestro equipo se haya enfrentado nunca a un enemigo de este calibre. Uno que parece conocer con antelación todos nuestros movimientos. Mientras siga ahí fuera, la gente seguirá muriendo. Vamos a esperar el trailer, ¿vale? Deimos convirtió a Rainbow en su objetivo y pudo matar a uno de sus miembros, dejando a muchos otros heridos. Si yo hubiera... Perdón, si... No, sí. Si yo hubiera priorizado la misión, Capitao también estaría muerta ahora. Tenemos que estar alerta, o este podría ser el final de Rainbow. Deimos tiene mercenarios, vehículos, artillería, financiación. No es una operación de una sola persona. Alguien sabrá algo. Habrá alguna debilidad que aprovechar. Algún activo que destruir. Algún plan que contrarrestar. Basta con que encontremos una sola cosa y la usaremos, perdón, y la echemos para ganar. No descansaré hasta que responda ante la justicia. Nadie de aquí lo hará. Vamos a ver el vídeo. Está chulo el vídeo. El objetivo se mueve. Sigamos el plan. Hay que cogerle vivo. De eso nada. Después de lo que le hizo a Harry, si quieres un tiro limpio, dispara. Deimos se viene con nosotros. Cueste lo que cueste. Iniciamos el hackeo. Hackeado. Acabo de darme cuenta que es la misma skin que hay en el pase. La de Ivana. ¡Suéltame! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No pienso dejarte morir! ¡Hazlo! ¡Tienes que acabar con él! ¿Qué ha pasado? El objetivo ha huido. Tendrá que buscar otro modo de financiar su operación. Cuando Deimos vuelva a asomar la cabeza, Viper Strike se la cortará. Está chulo, gente, está muy guapo, la verdad, está muy guapo. Está bastante guapo. Ya sabéis que estamos trayendo la historia de Rainbow Six Siege en vídeos para el canal, así que lo tenéis todos por ahí. Bueno, todos. Igual, bueno, en el momento que estéis viendo este vídeo durante aquí a un tiempo, igual ya hay varios. De momento está la historia principal, ¿vale? Son cosa de 30 minutitos. Os la aconsejo porque va desde el 2015, donde empieza con la primera Six llamada Aurelia Arnott, y acaba con el final de Harry Six. Ahí lo tenéis, amigos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.